escucha la última vez que hice esto, no se escuchaba muy bien. Bien. ¿Sí? Escuchamos bien. Anyway. Muy bien. Bueno, yo voy a compartirles algunas cosas que escribí. Supongo que a modo de poesía. Bueno, son varios. Y empieza. Si me preguntan, no era necesario. La ceguera del enojo, el resentimiento, el mal, un cáncer mortal. ¿Por qué dejar salir las células muertas? ¿Por qué no arrojarlas al cesto de basura? Los gritos cargados en el tormento, como una noche lluviosa de verano. Si me preguntan, yo he encontrado la cura al cáncer, creando. A veces el silencio no pesa, no como las palabras. Soy cáncer, ya lo he dicho, tengo la cura. Hay que aniquilar el mal. No es más que piel muerta, infértil. Aniquílame, pronto, soy cáncer. Nos espera algo mejor, solo hay que abrir los ojos. El siguiente es relativamente corto. Los recuerdos son lo eterno. Muchos desconocemos nuestro poder para controlarnos. Y no hablo del pasado. Solo aquí, con el aire fresco de la soledad, puedo instruir el ayer que tanto me ve. Si es que tengo tendencias destructoras, pedir perdón está de sobra. Queda enaltecer la mirada y a pinceladas dar brillo al color. Alguna vez pensé poseer la verdad. Ahora sé que la inocencia se posa incluso sobre el más astuto. Que no me vengan con palabras carentes de verdad. Que no me vengan con palabra alguna. Antaño se creía la plana en la tierra. Hoy, ¿de qué color decidimos pintar el cielo? El tiempo, tan fugaz como parece, tan eterno. Vives en el intangible de los recuerdos, ahí siembras, y cuando tu fruto coma, solo el sabor me queda. Luego te pensaré, hoy me ocupan otras faenas. Al cabo vives en el intangible del permanente mundo del recuerdo. Y el último, todo se mueve y nada sucede. Es como andar por la vida con ojos vendados, ciegos. El hecho infértil de un corazón calcinado. Mi caminar no siempre fue preciso. Siempre dudé. Siempre supe lo que quise. Gracias.